bueno, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Sáname, libérame. Hacia ti levanto. Hola. Bienvenido una vez más a este tu programa Minutos de Sanación. El tema que vamos a compartir hoy lo hemos titulado El nombre de Jesús tiene poder. Pero pidamos que el Espíritu Santo nos ayude y que nos ayude siempre a tener fe en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven, acompáñanos y ayúdanos en este momento. Hermanos, asistido por el Espíritu Santo, vamos a compartir la palabra de Dios que nos dice en el Evangelio de los Hechos, capítulo 3, versículo 6, nos dice lo siguiente. Vamos a compartirlo todo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, yo voy a compartir con ustedes, primero que nada, un testimonio acerca de este tema, de que el nombre de Jesús tiene poder. Resulta que un día me voy a la playa con mi esposo, mi hijo menor y mi sobrino. Resulta que nos vamos a un sitio llamado la Laguna de Tacarigua. Este sitio, muy bello, pero muy peligroso, porque hay meses en el año en que ahí las dos aguas se unen, el agua de la laguna y el agua del mar. Empieza a entrar el mar hacia la boca de la laguna y se forma ahí una hondonada muy peligrosa. Los lugareños saben que esto no debe la gente estar allí. Nosotros incautos fuimos allí. Ese día eran como las 3 de la tarde y no había nadie por ahí porque era día de semana. Solamente un señor por allá remendando una red, y estaba ahí una señora con unos niños pequeños y un joven como unos 15 años. Mi hijo y mi sobrino comienzan a jugar con la pelota y se va la pelota, mi sobrino comienza a perseguirla. Hubo un momento en que cayó en esa hondonada. El muchacho no podía salirse. Me decía, no puedo, no puedo. Y yo le decía, sí puedes, hijo. Tú puedes, tú puedes. Hazlo, hazlo. Nada, nada. Pero resulta que mi sobrino no sabe nadar. Así que yo le dije a mi hijo, ve a ayudarlo. Quiero hacer notar que tanto mi esposo era de baja estatura, mi hijo también. Y mi sobrino, por el contrario, como decimos en criollo, es un cuarto bate. Cuando mi hijo va hasta allá, mi sobrino lo agarra por el cuello y no lo suelta. Mi hijo no sabe cómo maniobrar, cómo ayudarlo. Así que de repente se vino hasta la playa y lo dejó solo allá. Yo comencé a decirle, no, no, no lo dejes. Entonces mi esposo se lanzó para allá con el mismo resultado. Mi sobrino lo agarró, mi esposo no pudo hacer nada y se devolvió. Así que yo empecé a decir, auxilio, auxilio. El joven que está al lado con su mamá y los niños, se lanza al agua y la mamá lo paró en seco y le dice, no arriesgues tu vida, no arriesgues tu vida. El joven se devolvió. Ahí fue donde yo comencé a ver como una película y me veía diciéndole a mi hermana la mala noticia de su hijo. Entonces, alcé mis manos al cielo y mi rostro y comencé a decir, Jesús, Jesús, Jesús. Hubo un momento en que siento un ruido, cuando volteo hacia allá, veo una lancha que está acercándose donde está mi sobrino. Y le lanzaron una cuerda, lo alaron de allí y cuando estuvo en la parte llana, lo subieron al bote y lo llevaron a la playa. Mi sobrino se salvó. Por eso, porque yo pensé en ese momento, el Señor me mandó tres ángeles en esa lancha. Y mi sobrino se salvó. ¿Por qué? Porque yo clamé el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Cuando nosotros, el nombre de Jesús significa que Jesús está con nosotros. Está con nosotros vivo y presente.
en nuestra oración, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en el ambiente también que vivimos nosotros, nuestro ambiente social. Resulta que cuando estamos allí, el Señor nos da ese regalo, esa gracia. Mi sobrino se salva. Entonces, el nombre de Jesús significa que Él está con nosotros en todo momento. Por eso, en este momento, vamos a recordar el Evangelio que acabamos de compartir, donde Pedro le dice a este hombre que no caminaba, en el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y esto es contigo hoy. En el nombre de Jesús, si tú estás deprimido, estás deprimida, en el nombre de Jesús, alza tu cabeza y sigue adelante. Porque el nombre de Jesús tiene el poder para hacer todas las cosas. El nombre de Jesús puede acabar con tu depresión y con tu problema. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, sana tu tristeza, sana tu dolor, sana tu miedo, sana tu rencor, tu odio. Y perdona, perdona, perdona. Tú que quizás estás enfermo en tu cuerpo o tienes problemas en tu matrimonio o con los hijos, con la familia, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Jesús quiere que nosotros usemos el poder de su nombre. Fíjense, Jesús murió para eso, para salvarnos. Y yo reitero, Él quiere que usemos el poder de su nombre. Fíjense lo que nos dice en el Evangelio de Marcos 16:17. En mi nombre expulsarán los demonios. Y Él delegó este poder en todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Invocar el nombre de Jesús significa invocar a la persona. Significa la persona de Jesús con nosotros. Él está actuando en nuestra vida, Él está actuando en las adversidades por el poder de su nombre, Jesús. Fíjense la promesa que nos hace tan hermosa. Cuando nos dice, lo que pidan a mi Padre en mi nombre, el Padre se los concederá. Es una promesa hermosa. Ahora nosotros vamos a invocar el nombre de Jesús sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo y sobre todo aquello que nos concierne. En el nombre de Jesús, que todo lo que pidamos se nos conceda. Y ahora, hermanos, vamos a orar juntos. Vamos a decirle, Señor Jesús, en este momento sabemos que tu poder es grande. Sabemos, Padre eterno, que tú puedes en este momento hacer todo lo que te pidamos. En tu nombre, Jesucristo, te pedimos que nuestros seres queridos sean sanados, que nuestros corazones sean sanados, nuestros corazones heridos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, que remedies toda necesidad, todo problema que hay en nosotros, toda enfermedad. En tu nombre lo pedimos y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermano, si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de las redes sociales que aparecen en la pantalla de tu televisor. Nosotros te estaremos esperando con el amor que tú te mereces y que la paz del Señor quede contigo y con todos los tuyos. Amén.